hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Mundo de Pedroski, un espacio preparado especialmente para ti, en donde podrás vivir tu mundo al máximo. Nuestro planeta está en constante movimiento. Es por eso que el día de hoy les estaré hablando justamente de eso, el movimiento. Está demostrado que nada permanece estático por mucho tiempo y que lo que sea que se detenga y no se mueva, simplemente muere poco a poco. Un ejemplo clásico de esto es el agua. Un estanque en donde el agua no tenga movimiento difícilmente albergará vida. Es por eso que el mar no está estático. Está lleno o cuenta con corrientes marinas que lo mantienen activo y vivo todo el tiempo. Nuestra vida, nuestra propia vida, no es la diferencia. Todos contamos con el poder de decidir, si permanecemos estáticos o en movimiento. Esa es la diferencia entre una larga vida y una muerte segura. No dudes por un segundo que esta realidad abarcará todos los ámbitos de tu vida. Si permaneces sentado en un lugar inactivo, sin algo físico que hacer, seguramente tu tiempo de vida se verá drásticamente reducido. Ganarás peso tan rápido que no lo notarás y tendrás múltiples problemas y dolencias físicas que te acosarán el resto de tu vida. Sin embargo, si te mantienes en movimiento, estarás más vivo, tal cual como lo demostramos con el ejemplo del agua. Y lo mismo, en otro aspecto, hablando de otro punto, lo mismo pasa con tu economía. Este aspecto lo voy a dividir, esto de la economía, lo voy a dividir en dos partes. Ahora mismo estarás pensando, estoy seguro, me estás viendo y dirás, Pedro, sé lo que vas a decir, ya sé lo que estás pensando, hay que trabajar duro para tener dinero. Bueno, el que no trabaja no tiene dinero, definitivamente es una premisa importante. Pero aunque sea una verdad irrefutable, no es lo que considero más importante. Aunque suene raro, así es, de lo primero que voy a hablar es del compartir. Los seres humanos poseemos la capacidad de acostumbrarnos al placer que provoca, usted sabe, ¿no? Saciar los deseos para luego sentir la necesidad de cumplir otro. Tenemos algo, lo queremos, lo conseguimos. Tenemos un proyecto, luchamos por él, lo conseguimos. Y si no lo tenemos, lo inventamos. A esto yo lo llamo movimiento. En este sentido, pasamos nuestros días esperando que llegue el momento en el que tengamos más dinero. Para poder ser felices, corremos detrás del dinero. Sin embargo, aunque el dinero ayuda, no da la plena felicidad y lo has escuchado muchas veces, estoy seguro de eso. Ahora, cuando corremos detrás del dinero y descubrimos que no somos felices como lo esperábamos, de hecho, cuanto más dinero poseemos, menor es la capacidad que se tiene de traer alegría a nuestras vidas. Y esa aparente paradoja ha agobiado a los economistas del mundo por varias décadas. La constante necesidad de satisfacción es lo que permite que la vida misma se mantenga en movimiento. Es un motor que nos pone en marcha en la búsqueda de, usted sabe, permitirme construir algo, crear algo o desear algo. Eso es lo que nos mantiene en ese movimiento necesario para poder avanzar en la vida, para poder estar vivos. La filantropía genuina es un ejemplo de esto. Y digo genuina porque estoy seguro que no voy a apuntar con el dedo a alguien porque no conozco las intenciones de los corazones, pero estoy seguro que alguien podrá hacer filantropía simplemente para enaltecer el yo, para sentirse poderoso. Yo puedo, yo lo hago, mírenme a mí. Pero hay personas que hacen filantropía genuina, es decir, que comparten de lo que tienen o crean instituciones para ayudar de corazón porque realmente lo desean a terceros más necesitados. Por ejemplo, Bill Gates. ¿Conoces a Bill Gates? Al encontrarse Bill Gates entre las 10 personas con más dinero en este planeta, surge la interrogante de saber qué es lo que hace feliz a alguien que lo tiene todo. De hecho, se lo preguntaron a Bill Gates y su respuesta fue: da generosamente sin importar tu riqueza. Bill Gates descubrió, dentro de un mundo de trabajo y de dinero, que no era feliz totalmente con la oportunidad de comprarse lo que quisiera o de tener lo que quisiera. Y sufrió una etapa de estrés importante en su vida. Él dice que hoy, a sus 60 y tantos años, es más feliz de lo que fue cuando tenía 25.
cuando empezó a compartir, cuando creó la Fundación Bill Gates, empezó a ayudar a niños en África de corazón. Cuando vio la sonrisa en terceros, cuando vio la sonrisa en personas que por culpa de algo que él hizo empezaron a ser mejores, empezaron a tener un mejor estilo de vida, descubrió que su estrés empezó a desaparecer porque el compartir te llena, te moviliza, te hace sentir vivo. Entonces, no dejes tu dinero estancado solo para ti. Manténlo en movimiento. Y cuando digo movimiento, no me refiero a que inviertas aquí, inviertas allá para que crezca más. No, ayuda a quien lo necesite. Ese es uno de los secretos del éxito financiero. Porque todo lo que aquí se hace, inevitablemente, la vida te lo devuelve. De todas formas, compartir algo de lo que tenemos, siempre es una buena forma de sentirnos más felices. Así que donando dinero o tiempo o simplemente practicando la generosidad, todos los días estamos contribuyendo a nuestra salud mental y a la de los demás. Por algo dicen por allí que dar también es recibir. Ahora, la segunda premisa referente a lo de la economía que quería compartir con ustedes es justamente lo que seguramente alguno pensó: el trabajo. Exacto, trabajar nos brinda mucho movimiento. Nos mantiene vivos. Estamos hechos para trabajar. Fuimos hechos para eso. No podemos permanecer estáticos. Por eso es que los perezosos, no sé, se mantienen enfermos y crían anomalías en su cuerpo. Alguna persona se ha sentido mal y el médico lo que le ha dicho: usted lo que le falta es salir, caminar, respirar, reír. Sobre este tema hablaremos en nuestra sección de entrevistas con un querido amigo que se encuentra en Panamá. No te lo pierdas, porque vamos a entrevistar a Daniel Matthews en nuestra próxima parte. Gracias por estar con nosotros aquí. Aquí en el mundo de Pedroski, para los que nos están recién sintonizando, les comento que estamos hablando acerca del compartir, del movimiento. Aparte de eso, de cómo podemos ayudarnos en la economía, cómo podemos utilizar nuestro dinero de forma eficiente para que a través del movimiento de este, no solamente estemos vivos, ayudemos a otros, sino también nosotros mismos, cómo podemos tener ayuda, ¿no? A través de lo que es el trabajo en este mundo tan difícil, en donde ya trabajar ha sido un poco difícil de conseguir debido a la aglomeración en las grandes ciudades, y ahora con todo este asunto del coronavirus se ha visto más afectado aún todavía. Para este tema quiero hablar con un querido amigo de hace un par de años ya que vive en Panamá, nuestro querido amigo, el señor Daniel Matthews. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo Pedro, bien, bien, gracias a Dios, un gusto. Gusto de volver a verte, querido hermano. ¿Cómo está? Igual, mi hermano, gracias. ¿Cómo está la temperatura en Panamá? Está buena, llegando a los 50 grados, no, mentira. un poquito menos. El amigo Daniel Matthews lo conocí en Panamá. Yo estuve como inmigrante también en esa ciudad buscando la manera de sacar a mi familia de Venezuela. Y lo conocí de forma fortuita en un cybercafé, como llaman allá, en un lugar de computadoras. Y Daniel me preguntó algo de que quería saber del sistema operativo de la computadora, de edición de videos. Y entablamos una conversación y nació una bonita amistad. Daniel es consultor de marketing, ¿no? Trabaja con redes sociales y todas estas cosas. Exacto. Es muy bueno en esto. Y él desinteresadamente, por eso lo invité al programa el día de hoy, desinteresadamente me ayudó incondicionalmente por mucho tiempo en Panamá para que yo encontrara un camino para que pudiera ver la manera de producir para mi propia familia. Daniel, quiero puntualmente, porque tenemos poco tiempo en esta entrevista, ¿por qué lo hiciste? Nunca te había hecho esa pregunta y voy a aprovechar a título sorpresivo en esta oportunidad, etcétera. ¿Por qué invertiste tiempo sin conocerme casi para ayudarme a alcanzar una meta económica en Panamá sin siquiera saber quién era yo? En ese momento cuando nos estábamos conociendo, cuéntame brevemente. Bueno, Pedro, yo considero algo que aprendí hace años fue que en la unión está la fuerza, primeramente, y que solos realmente no hacemos mucho. A veces queremos pensar de que uno es individual y incluso en algunas ocasiones hasta
asociales, se puede autodenominar mucha gente. Yo incluso por algunos años lo vi así, hasta que comprendí que realmente si no te entiendes bien con el señor de la tienda de la esquina que te vende el desayuno, claro, no lo vas a poder comprar. Entonces es algo que no es real. Vivimos en un mundo que hay que tener buenas relaciones, buenas comunicaciones. Cada persona está en la fortaleza que tiene y cuando nos unimos podemos construir algo. Así es. Bueno, estamos hablando acerca de cómo podemos encontrar la manera de producir. Y como estamos hablando de cómo producir, de cómo mantenernos en movimientos, en movimiento, de cómo ayudar a terceros y de cómo compartir, yo quiero que el día de hoy tú nos compartas. ¿Cuál es tu secreto en todo esto del marketing digital? ¿Por qué crees? Porque sé que me estuviste comentando de que este es el empleo, el trabajo del futuro. El marketing digital debe estar presente en cada uno de nuestros aspectos, en cada uno de los negocios que podamos emprender en nuestra vida, porque nos ayuda, tengo entendido, ¿no? No soy un experto en el tema, nos ayuda a expandir nuestra empresa, a que nos conozcan. Quiero que me des un consejo. ¿Cómo puede alguien que nos esté escuchando ahora mismo o que nos esté viendo, ¿no?, en Panamá o aquí mismo en España, en Europa, que está buscando la manera de emprender y de hacer algo y cree que puede conseguir en esto, en estas iniciativas que están surgiendo ahora y ahora en medio de la pandemia, cómo puede conseguir la forma de abrirse paso y mantenerse a sí mismo con esto? Cuéntame tu experiencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, como escuché en algún momento por ahí, yo les puedo hablar de lo que a mí me ha funcionado y algo que me funciona una y otra vez. Yo llegué a Panamá sin conocer nada, también como inmigrante, igual que tú, Pedro, y llegué sin conocer absolutamente nada de marketing. Comencé a vender, vendedor sí he sido toda mi vida, y allí vi que había una oportunidad. ¿Qué fue lo que a mí me funcionó? Yo aprendí que las redes sociales era algo que me podía generar ingresos y comencé a gestionar redes sociales de empresas. Comencé a estudiar, comencé a prepararme, a capacitarme y de esta manera comencé. Comprendí que yo no podía hacer todo y comencé a construir un equipo del cual incluso tú has participado también con tus fortalezas. De ediciones. Sí, de video. Y eso. Excelente. Sí. Ajá. Entonces, fuimos formando un equipo: diseñador gráfico, persona que redacta textos, editor de video, la persona que desarrolla los sitios web. Y entonces, una oportunidad que también se puede presentar para muchas personas. Uh-huh. Todas las empresas hoy en día necesitan quien les gestione las redes sociales. Si te llama la atención, puedes aprender a hacerlo. Se habla mucho de ganar dinero por internet. Sí, claro. Y las personas creen que es un trabajo fácil y no es real. Pero no lo yo es. Lo que puedo aconsejar hoy, realmente no, yo lo que puedo aconsejar hoy para ganar dinero por internet es que de acuerdo a tu conocimiento va a ser la cantidad de dinero que ganes. O sea, lo que estás diciendo es que tiene que haber, y disculpa que te interrumpa, lo que estás diciendo es que tiene que haber preparación. No podemos hacer algo sin saber lo que estamos haciendo, ¿cierto? Total, incluso actualmente vemos por internet un montón de empresas que te piden meter tu dinero allí para darte incluso rentabilidades y todas esas empresas se ya han llevado el dinero a las personas. Vale. Pero las personas a veces también quieren algo fácil y esto no es real. O sea, yo enseño, no es realmente fácil, ¿quieres decir? Por internet no es fácil, es un trabajo, claro. Es un trabajo. Yo trabajo, claro, con mi celular. Daniel, disculpa que te interrumpa. Allí, tengo otro. Claro, pero una preguntita que estoy seguro se están haciendo los televidentes. No es fácil, pero se puede hacer. No sé cómo se hace, pero se puede aprender. Y de hecho, tú lo aprendiste sobre la marcha y tienes mucha experiencia al respecto. Pero la pregunta es, ¿cómo me animo? ¿Cómo te animaste tú? ¿Cómo te animaste tú a hacer esto? ¿Cuándo te diste cuenta? En tu experiencia, ¿cómo le puedes decir a un tercero que no sabe nada de esto, pero que siente en su corazón de que puede hacerlo, de que puede meterse en el mundo del marketing y lograrlo? ¿Cómo lo hiciste tú? Exactamente, es importante resaltar que no es nada más llegar que buscar algo fácil, sino de verdad estar listo para trabajar. Y es bueno buscar mentores que ya hayan estén logrando los resultados que tú quieras, buscar educación, buena educación. O sea, si puedes invertir en educación es lo mejor. Yo invito a invertir en educación constantemente
no solamente buscar en YouTube, sino buscar un mentor y alguien que tenga una metodología comprobada que te enseñe. Claro. O sea, tú ofreces o pudieras ofrecer, o no sé si lo estás haciendo ahora, tú ofreces a alguna persona, alguna ayuda, alguna mentoría en este sentido. De pronto alguien está interesado en hablar contigo, qué sé yo, no lo sé. Tienes la capacidad, lo puedes hacer o lo estás haciendo. Tienes tus redes sociales para hacer esto, ¿no? Nosotros actualmente, adicional de las consultorías que hacemos, servicios a empresas, hemos estado formando una academia en la cual enseñamos marketing, enseñamos cómo generar ingresos por internet en base al marketing, en base a cómo vender. Si tú sabes vender, puedes vender productos digitales, productos físicos, y es lo que estamos haciendo actualmente. Enseñamos estrategias de marketing para que las personas puedan generar ingresos. Ok, entonces, redondeando el tema que hemos estado teniendo el día de hoy en el programa El Mundo de Pedroski, ¿tú puedes ayudar a alguien como me ayudaste a mí? ¿Alguien te puede contactar? ¿Cuánto le cobrarías? O me imagino que no le cobrarías al principio, no lo sé. Quiero que la gente sienta que nosotros, los venezolanos, por cierto, no comenté al principio del programa que Daniel también es venezolano, y como todos nosotros luchadores, ¿no? Estamos en el mundo buscándonos a ver cómo salimos adelante, y Daniel no es la diferencia, es una excelente persona. De pronto nos vemos aquí un poquito estirados porque estamos aquí en la pantalla, pero Daniel es una persona excepcional. Entonces, pudieras ayudar a un tercero que de pronto te contacte, ¿no? Esa es la idea de este programa, queremos estimular a que nos ayudemos unos a otros. ¿Qué dices? Totalmente, constantemente estamos dando seminario. Tenemos un seminario de cómo tener éxito en los negocios online sin fracasar en el intento. Este seminario lo impartimos de manera gratuita, constantemente. Los invito a seguirme en las redes, allí van a poder estar al tanto. También tenemos la academia. La academia menciona tus redes, Daniel. Perdona que te interrumpa. Menciona tus redes para que alguien por allí la pueda anotar. Este programa se va a estar repitiendo toda la semana cuando salga al aire. Entonces, menciona tu red, por favor. Ayúdanos en eso. Facebook, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Daniel Mateus MKT. Vale. Y Daniel, en YouTube, Daniel Mateus MKT también, igual. Excelente, amigo, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántos años tienes tú, para ir ya concluyendo la entrevista, cuántos años tienes tú trabajando esto? ¿Cuánto tiempo te costó alcanzar el nivel que tienes ahora en lo que se requiere el marketing digital? En marketing tenemos 5 años ya. Tengo 5 años ya en marketing capacitándome con buenos mentores de la industria, en marketing, copywriting, social media, estrategias adicionales de estrategias de ventas por redes sociales. Y es lo que enseñamos, es lo que buscamos que mucha gente aprenda. Excelente, hermano. Mira, bueno, cabe destacar que este es el trabajo del futuro. Si quieres hacer algo, tú que nos estás viendo en este momento, y quieres hacer algo que sea que perdure en el tiempo, tienes que trabajar en marketing. Si te gustan las redes sociales, si te gusta el internet, si eres bueno con tu teléfono, si te gusta todo este mundo, el marketing es lo tuyo. Contacta a Daniel Mateus, él te puede ayudar. No es una publicidad, lo estoy haciendo porque realmente lo quiero, lo aprecio, es mi amigo y esto le ha funcionado mucho a él. Y bueno, queridos amigos, Daniel, te doy las gracias. Saludo a tu familia, a tu esposa allá en Panamá y a tu familia en Venezuela. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad lo que queríamos era como abrir una ventana a alguien que nos esté viendo y escuchando y de pronto diga, oye, de pronto esto es lo mío y podemos recibir ayuda. Y quería, bueno, que tú en tu experiencia nos hablara de esto. Si quieres despedirte de alguien, si quieres dar un saludo final con respecto a todo lo que hemos hablado este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Y bueno, como tú lo mencionas en el tema del programa de hoy, del movimiento, es algo que es fundamental. Tomar acción es fundamental. Nada de lo anteriormente conversado funciona si no tomamos acción y no tenemos movimiento. Ahí va a marcar la diferencia. Excelente comentario. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos que desafortunadamente despedirnos. Esto fue todo por hoy aquí en El Mundo de Pedroski, por aquí por Ciudad Televisión. Puedes sintonizarnos todos los días, pero vamos a estar todos los miércoles con un programa nuevo aquí en El Mundo de Pedroski, en donde vivirás tu mundo al máximo. Recuerda, mantente en movimiento, comparte, sé feliz y harás feliz a los demás. Hasta luego.